cancha. No sé si entrenado o no, se hisopado o no, pero está un feo, Wissam. Entrenado seguro que no. Entrenado seguro que no, Wissam. ¿A quién querés engañar? No paró nunca. Exacto. No paró nunca, Wissam. Nunca paramos. No, no paraste. No, acá sí. Ahora, si vos no me convocaste, porque no era prioridad para vos, yo te entiendo. Yo te entiendo y te banco. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Yo te convoco siempre en mi equipo como titular. Lola. Bueno, pero, un placer, ¿cómo andas? Pero bueno, las vueltas de la vida, Fede, sí. Novedades. Bueno, lo primero es que hoy ya hubo un equipo que empezó a entrenar, que es Montevideo City Torque. ¿Verdad? Montevideo City Torque arrancó hoy los trabajos distanciados de entrenamiento, a las 10 de la mañana lo hace en su complejo. ¿Por qué puede arrancar Montevideo City Torque? Porque había hecho los hisopados en forma privada ya la semana pasada, porque están todos bien. Porque sus jugadores siempre cobraron complemento y estaban en seguro de paro, pero cobraban el 100% del salario. Y porque, bueno, los pasaron ya a otra vez a tomarlos a todos. Y por lo tanto, Torque inició hoy lo que era los entrenamientos. Es un detalle, ¿no? Pero me acuerdo todavía lo que nos decías cuando la presentación de Montevideo City Torque y planteabas que puede transformarse en uno de los equipos que se vuelve protagonista del fútbol uruguayo. Esto es un detalle, pero marca eso. Empezar a entrenar antes. Bueno, y tener todo eso, ¿no? Ojo, había un pedido de la AUF que el otro día sacó un comunicado de pedirle a todos los clubes que arranquen parejos el día 15, que es el lunes que viene. Lo que pasa es que Torque hace rato que le venía pidiendo a la AUF que acelere los procesos, que la AUF demoró en alguna instancia y que, bueno, ya la verdad que también, por ejemplo, Defensor Sporting y Wanderers, si quisieran, pueden empezar a entrenar también esta semana. Pero ya están hisopados también. Están hisopados. No lo hacen por... A ver, en algún caso puede ser política de decir acompaño al resto de los equipos. Espero. Y por otro lado, quieren no sacar a los jugadores todavía del seguro de paro hasta el 15. Hay un aspecto económico. Entonces, digo, también hay una realidad diferente a la que tiene Montevideo City Torque. Hoy van dos equipos más. Ayer empezaron Boston River y Cerro. Hoy va Danubio Fénix, mañana va Liverpool y Peñarol. Nacional lo va a hacer en forma privada en el club el día jueves. Y bueno, ya en estas horas empiezan a recibir resultados y la idea es que el lunes arranquen todos los equipos la vuelta ya con entrenamientos distanciados. ¿Cuándo es la competencia? Sí. Bueno, lo van a fijar mañana en forma oficial, pero lo que está marcado es 1 de agosto. Se adelanta 15 días. De lo que estaba previsto. Pero... Es más, yo en esto es una opinión más personal. El fútbol perfectamente podría volver a jugarse 25 de julio todavía. Te diría la semana previa. Como por ejemplo está pactada la Liga Universitaria que va a volver. No estabas en el arranque del programa. Yo decía que en función de cómo avance la epidemia, si efectivamente a principios de julio tenemos muy poquitos casos en Uruguay, que es lo que hoy la tendencia está marcando, que no quiere decir que vaya a pasar, pero vamos abriendo perillas y no cambia esa tendencia, y capaz que se puede analizar, adelantarse. Lo que pasa es que hay un tema de... Vos empezás a entrenar con una planificación. Claro, ese es el tema. Por eso ahora adelantaron 15 días para que todo el mundo tenga como objetivo 1 de agosto. Yo creo que no se va a mover y que va a arrancar el 1 de agosto. Pero perfectamente queda un calendario aparte muy apretado porque van a poder terminar el torneo de apertura y jugar el intermedio. Pero por ahora no se habla de clausura, porque también no pueden poner fechas entre semana porque no se sabe qué va a pasar con la actividad internacional de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Entonces, hoy vas a arrancar con ese panorama. Terminar la apertura, que van 3 fechas nada más, jugar el intermedio y después vemos qué pasa con la clausura, que es muy probable que de repente lo tengamos que jugar entre enero y febrero el torneo clausura para terminar. Que aparte todo eso va a generar las clasificaciones a las Copas Libertadores y a la Copa Sudamericana. Pero no es un problema solo de Uruguay. Esto se ha generado en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, ese es el panorama que está previsto en estas horas. Recordemos bien el protocolo, ¿cómo va a ser? Bueno, en realidad lo que marca el protocolo en las primeras semanas es un tema de distanciamiento. No. Hablan de no tener contacto con la pelota, cosa que también eso es polémico, porque en realidad... ¿Qué querés que te diga? O sea... Contagiarte el virus en la pelota, decís vos. A mí me parece absurdo. Es más, yo te voy a decir una cosa. El fútbol fue más realista que el Ministerio de Salud Pública, al punto tal de que presentó un protocolo que la semana pasada Salud Pública se lo devolvió y le dijo, te hago algunas observaciones. ¿Cuáles fueron las observaciones? No es que no lo homologó. Te pasaste para el otro lado, le dijo Salud Pública. Es demasiado exigente porque eran demasiada cantidad de test para los jugadores profesionales. Entonces dijeron, no es necesario tanto, en vez de 5 test
hacemos tres, vemos cómo viene, capaz que no es necesario. Aparte es una cosa molesta, ayer los jugadores decían que realmente los incomodó la situación porque, bueno, te sentís invadido y a alguno no le cayó bien en cuanto a la reacción de su cuerpo. Por más que pueda ser muy sencillo, eso depende de cada uno. Pero en estos primeros días lo que podés hacer es todo físico y con el distanciamiento que tenés que tener con tus compañeros. Eso es lo que está pactado para los primeros 15 días. ¿Hay en el mundo donde ya se ha reactivado, ha habido experiencias malas hasta ahora? ¿De ir hacia atrás en las competencias? Me parece que no. Así que por lo menos te digo que en Alemania volvió y se sigue jugando, que Portugal arrancó la semana pasada y se jugó con normalidad, Ucrania, donde hizo un gol el fin de semana Carlos de Pena, se está jugando. ¿Ya están entrenando también en Italia y en España? No, España arranca ya el jueves. España arranca el jueves. Donde se quiso empezar sin protocolos y como medio como por la propia, digamos, como en Brasil pasó, que en Río Grande del Sur hicieron... Pero fue mucho más desprolijo toda la situación. Por eso, cuando no se organizó bien, fue para atrás. Claro, incluso a veces los clubes en forma individual hicieron controles y les saltaron cantidad de casos. Exacto. Como pasó en Flamengo en su momento y en algún otro equipo que le dieron hasta 16 casos en los planteles. Pero en líneas generales te diría que en Europa está por lo menos todo dado para que arranque. Este fin de semana ya arranca España. Le dieron el alta médica a Suárez después de 147 días y va a estar en el partido Barcelona-Mallorca el sábado. El jueves arranca con Betis Sevilla. La pandemia y el viernes arranca Italia, con lo que fue la pandemia en Italia. El viernes ya tenemos partidos de la Copa Italia con Juventus, Milan, el Inter, o sea... ¿La Champions? Es para agosto. La Champions a nivel de clubes y el hecho de tener mucha que viajar. Plata. Sí, no, claro, ahí ya hay una complejidad, pero igual lo planifican para el mes de agosto. Con el fútbol uruguayo. Con el retorno del fútbol. Tampoco es que falta tanto, porque uno dice es un mes y poquito, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es lo que estamos. Acá la sensación es que, bueno, por lo menos hoy ya Montevideo City Torque empezó a entrenar. La semana que viene lo harán la mayoría de los clubes. Y bueno, primero de agosto la competencia. Bien, perfecto. Así que ya estamos... Sin público. Un poquito más. Sí, sin público. Por lo menos en esta etapa sin público. En esta etapa inicial, torneo de apertura, hay un clásico que se va a jugar sin gente. ¿Pensás que este año en algún momento va a haber público? Y no sé, va a depender también de repente, yo qué sé, a ver, en un estadio centenario, si a vos te toca jugar un partido y si la evolución es, no sé, en octubre, noviembre, y vos tenés buenas temperaturas, y ponés un aforo de un estadio de 50.000 personas, ponés un aforo de 20.000, por decirte algo, y los ponés separados, me parece que tampoco sería mucho drama. No te hablo de un clásico de 50.000 personas. Sí, claro, el tema es ahí. La parte de aglomeración. Claro, en la misma competencia, ¿cómo haces para abrir un estadio sí, otro no, una cancha bueno, así, cuando juega aquel, cuando juega este? Lo que sí va a cambiar en el fútbol, que hoy lo hablé de mañana con un dirigente, es que, por ejemplo, Rentistas que viene primero. Rentistas, si quiere llevar a Nacional y a Peñarol a su cancha, ahora lo puede hacer. A jugar al sintético. Y a jugar al complejo Rentistas, al sintético, porque no hay un tema de venta de entrada, claro. No hay aforos. Entonces puedes ir a jugar a la cancha que quieras. Eso es un cambio en el punto de vista deportivo. Tal cual. Y de los escenarios. Y si me habilitan el fútbol, que me habiliten los recitales. De ninguna manera. No sabés lo que demoró el fútbol para volver. No, no, lo que está demorando. Empezar a laburar ahora. Ocupate lo tuyo. Te respaldo de atrás. Pero aparte, recitales que sin gente. No, obviamente que con gente. Y no se puede, aglomeración. El fútbol vuelve sin público. No, por eso. Eventualmente cuando vuelva el fútbol, que vuelva a visitar. No, así como decías, el aforo del estadio. Depende también las estructuras, cómo se puede armar. Yo creo que me parece que también acá, esto es más opinión personal, o sea, está todo bárbaro con el tema del COVID, pero por suerte se ha podido controlar. Pero si en algún momento no se liberan determinadas cosas que ha generado un gran parate en la economía, hay gente que se está afectando mucho más de la tristeza y de la angustia que del tema de la salud por el virus. No se puede dejar de vivir para vivir. Y no sé, yo te digo que veo mucha gente que está complicada de verdad. Y bueno, entonces en algún momento tenés que seguir dando esos pasos, ¿no? Fede, muchísimas gracias, un placer. Un placer, un placer. Y bueno, ¿Te vemos próximamente? Sí, esta semana voy a estar por desayunos, pero segunda mañana que han puesto más dinero y que... Ya te digo. Yo te iba a decir, esperemos verte más seguido, ahora no vengas más. No, claro, porque la segunda mañana, bueno, tiene, no sé, me habló Coco y Victoria que tienen más dinero que vos, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo dinero. Marrones, ponelo con relax. Yo no sé qué te proponen, qué manejan ellos. Se gastó todo en Facundo lo que pasa. Se las llevó todo. Había poco. Se ve que Facundo salió carísimo, no sé, la verdad que no.
tengo que ir a ver ese contrato, mirá. Bueno, no sé, te esperamos. Ya nos fuiste bastante infiel estos meses con la segunda mañana. Tranquila, vamos a ver qué pasa. Estoy pronto por acá cuando quieran. Muy bien, antes de irnos, Juan. Sí, ¿están preparados para el invierno, Wissam? ¿Preparados para el invierno?